Sí, pero por muy despistado que seas, como hermano del rey, tu deber era estar en primera fila. ¿Pero en primera fila hasta que nació esa...? ¿Es tu hijo? ¡Oh, madre! Mira a ver qué quiere. Oh. ¡Papá, me lo prometiste! Gracias, hijo. Y tú también lo serás. Y aprenderás a respetar el equilibrio. Papá, ¿lo hago bien? Ese equilibrio no, Silva. Equilibrio es de las criaturas. ¿Mi amiga? Sí. Verás, Silva. Te lo explicaré. No, hijo. Oh, buen príncipe. Algún día tú serás el rey y podrás perseguir a esos animales carroñeros y torpes desde el alba hasta el anochecer, pero todavía queda mucho por ahí. Volvamos a casa. Tengo que darle a mi hijo una lección. Simba, vente. Y alejate tu vida y la enarga. ¿Tú no te tenías nada? Hoy me lo he tenido. ¿Te miras? Sí, creí que te perdería. Claro que sí, porque nadie se pone preocupado. Simba, te voy a contar algo un día de hoy, padre. Solo recuerda que estos reyes están ahí para que hagan. Y verán. Siempre puedes contar con ellos. Bueno, no estaba solo, ¿sabes? ¿Qué quería decir?
dejo si no regreses, que nadie sepa lo que ha pasado. ¡Vete y no vuelvas nunca! ¡Mátame! Thank you.
Si tienes hambre, yo te voy a dar. Tramposo, señor rey. Yo solo quería puntualizar la diferencia existente entre vuestros dos distintos enfoques monárquicos. Escar. Sí, querida. Escar, no hay comida. Pues cómo entras tú. Thank you.
no puedo regresar, no era intermediario. Además, ¿por qué? Porque es tu responsabilidad. Bueno, justamente por usted. ¿Quiere decirme cómo vivirla? ¿No tienes ni idea de todo lo que he sufrido durante estos años? Sin derrocado, sin madre, sin tío.
¡Ale! 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 Flames, but if the thunder's in my brain, I'd like to be on a